que hacer algo por mí, lo que sea. No te vayas a Inglaterra. Karime, ya te dije que no puedo hacer eso. Dijiste que lo que fuera. Por favor, entiende, yo no quiero que las Catrinas nos separemos, quiero que sigamos siendo mejores amigas. Años de amigas. Y hasta ahorita nos estamos conociendo de verdad. Pero es que yo sí quiero seguir siendo tu amiga. Pero yo no. Así que yo me voy de viaje y tú te vas al diablo. Ay, gracias. Mi amor, te tengo una muy buena noticia. Mi hermano me va a dar trabajo. ¿En su empresa? Sí. Órale. Ay, mi amor, dale las gracias a tu tío. ¿También vamos a tener que seguir aquí viviendo? ¿Qué preguntas, mi amor? Karime, esta es su casa. Pueden estarse aquí el tiempo que quieran. Mi amor, no sé por qué te pones así. Es la oportunidad que me hacía falta para regresar a mi vida. Nuestra vida. ¿No te da gusto? Claro que le da gusto. Tu hija sabe que lo más importante es que tú te encuentres bien, que vuelvas a trabajar, a recuperar tu vida. Karime, oye, no seas grosera. Perdóname, sí. Está celosa. Yo creo que ella siente que yo quiero usurpar la imagen de su papá. Pero no te preocupes, yo hablo con ella. Gracias. Tu mamá está mejorando, pero tu actitud no está ayudando, Karime. ¿Qué piensas hacer? ¿Largarte? Debería decirle lo que me haces. Y yo le diría que estás mintiendo. Y ella sabría que eres una mentirosa y una malagradecida. Y yo tendría que correrla de la casa. Y ella se quedaría sin trabajo. Si quieres. Ve cómo se atasca de pastillas otra vez hasta suicidarse. Yo tampoco. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte. No seas egoísta. Piensa en tu mamá. Además, no estuvo tan mal. Te veo en la noche. Cristel es mi hermana. Ambauri es el papá de mi bebé. Nos vamos a casar.
No sé, ya no sé qué va a pasar. ¿Por qué me haces esto, eh? Solo te estoy diciendo la verdad. ¿Y quién te dijo que yo quería saberlo? Te lo hubieras ahorrado. Andrina, ya. No quiero escucharte. ¿Problemas con tus amigas? No, bueno, ni siquiera creo que quieran seguir siendo mis amigos. Es una pena. No, seguramente no nada más parece una joven muy agradable. Lo que soy es una chantajista traidora. Como dice el dicho, don Tomás, si quieres a alguien conocer, dale poder. ¿Y así eres tú, de verdad? No era. Mira, los papás y los amigos son como la sangre. Cuando se esté herido, acuden sin que se les llame. Ay. Vamos, una más. Kiara, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? Tú sabes lo que pasó. No, te juro que no. ¿Me lo juras? Híjole, Mauri, es que en serio. ¿Así va a ser nuestra vida juntos? ¿Así pensabas educar a nuestra hija? ¿Con mentira? ¡No me toques! ¿Qué pasa? Karime me lo dijo todo. Me enseñó un video. ¿Vas a seguir jurándome que no sabes de qué te hablo? No, es lo que piensas. Yo te amo a ti, te lo juro que te amo a ti. Lo que pasa es que Cristel me buscó. ¡Ay, claro! De seguro se te olvidó que Cristel era mi hermana, ¿no? Y que tú vas a ser el papá de esta bebita. Que estábamos comprometidos. No, nunca se me olvidó eso. No, de cómo estoy muy arrepentido, perdóname. ¿Por qué te vieron? ¿Y si no qué? ¿Qué hubiera pasado? Toma. No, es tuyo, junto con mi promesa. No creo en tus promesas, son mentiras. No, ¡levántate! Perdóname, piensa en nuestra bebita preciosa, perdóname. No quiero volver a verte. Por favor, perdóname, piensa en nuestra bebé, perdóname, por favor. ¿Y ahora? ¿Qué haces aquí afuera? Kiara, ¿qué te pasa? Mis papás están discutiendo si todavía te pagan el viaje o no. Después de lo que hiciste. Karim habló contigo. Yo les dije que estaba bien que te fueras. Porque no quiero volver a verte. Kiara, mira, yo lo... No, no trates de decirme mentiras. Ya hablé con Amaury. Ah, y seguramente te dijo que yo lo busqué, ¿no? Que yo tenía la culpa. Él es un cobarde. Pero sé perfectamente que la culpa aquí es de los dos. Él me rompió el corazón. Pero tú... Somos hermanas, ¿por qué? Bueno, ya, ¿qué importa, no? A mí sí me importa. Yo sé cómo era Mauri con las chavas. Todos me lo advirtieron. Pero tú... Bueno, ya, no sé por qué lo hice, ¿ok? No me hizo hacer caso y eso me hizo sentir muy bien. La verdad es que no pude parar. Yo sabía que estaba mal, pero es que... Perdón. No soy tan buena persona como tú. A ver, Karime, ¿qué crees contra mí? ¿Contra ti? Sí, desde que llegaste te la pasas huyéndome y ni siquiera me dijes ¿tan mal te caigo? No. Mira, yo entiendo que cuando me presentaste a tus amigas, pues sí se me fue un poquito los ojos, pero nada más tantito. Además, yo a ti nunca te he faltado el respeto. Es que no es eso, Iñaki. Es mejor que no sepas cosas. ¿Por qué no? Mira, yo entiendo que son tus cosas, pero estaría bueno que se las cuentes a alguien. ¿Por qué no se las dices a tus amigas, las Catrinas? Ellas no son mis amigas. Cuéntame, ¿qué te hicieron? ¿Ellas? Nada.
más bien fui yo. Ay, prima, me encantaría ayudarte, pero no sé ni cómo. ¿Por qué no le pides ayuda a tu mamá? Sí, mi tía ya se ve mucho más recuperada. Ya solamente me falta pelearme con ella. Pero es tu familia. Se me hace que Karime no está bien, pa. Obvio que no está bien. Primero perdió a su papá, y luego mi hermana, pues, no pudo con eso. Tantas pastillas, la sobredosis. Sí, pero lo de Karime es otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Pues, no sé, pero familia le deberíamos hacer presión para que nos cuente y así poderle ayudar. ¿Ya le dijiste a Lorena de esto? No. No lo hagas. Mi hermana se está recuperando y no quiero que se intranquilice. Por favor. Está bien. Voy a gritar. ¿Qué quedamos? No, tú no vas a gritar si te quieres tanto a tu mamá como dices, ¿eh? ¡No me toques! No te quiero lastimar. Tío, por favor, no. Cállate. Cállate. Sí, abrace. Abres. Karime, ¿qué haces aquí? Nada, eso es lo que no tengo a dónde ir. ¿Será porque eres una chantajista y traicionera? ¿Te suena? Triste, Katrina. Ay, mira, te diría que te vayas, pero como es un lugar público, te puedes quedar ahí, sentada. ¿Quién te hizo esos moretones? Si no la encontré. Qué raro. Le voy a hablar a su amiga. Y tú, ten más cuidado, por favor. Sí, hermana, gracias. ¿Qué te pasó, pa? Nada, me arañé con unas ramas. No te me quedes viendo, que me siento más torpe, ¿eh? Bueno, voy a ver qué onda con Karime. No, Iñaki, tú...